Hola, buenos días. Hola, 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 hola. That was a little too much, mom. Tone down a little. Alguien va a saludar. I'd say hi. Diles hola, mi amor. Diles hola. You're right. Diles hola, mi amor. Everybody got ready for Halloween? No. Sure, I think Alex is ready for Halloween too. Yeah, I said gorro. Diles hola, mi amor. Oh, we gotta say Abu. Diles hola. No hola. No the boo. It's hola, amigo. Don't know us. Okay. Okay. Hi, it's enough. Es suficiente. Hi. Well, at least we took him away there. Kyo. Okay. I. Kyo. Sounds perfect. You can make it, mom. A ver, se cambió y voy así, no. ¿Cuánto será hoy? Son los 50. Oh. Oh, shoot. Mama. ¿Tienes sueño, Yoris? I'm just yawning. I wouldn't say that. I'm wildly awake. Okay, thank you. No le tocaba, pero thank you, se agradece. ¿Qué, mi amor? ¿Ya vas a decir hola? A ver, diles hola. Hola. Ay, qué bueno. Pinche zorra, ¿te dejó pronto, hijo, ahora? Qué bueno, hijo, que le mandaste a jondear de la cola. Se vaya a buscar, a ver si ha puesto la puerca. ¿Eh, hijo? Che, gorro. Ese gorro es tremendo. Tú eres tremendo, mi amor. Hey, nada, mi amor. Oh, Dios. Está frío, ya tienen en chorro, muchachas. Bueno, están corriendo. Ya corriendo se quita el calor, les digo el frío. It doesn't take up the heat, it still gives you heat. Y corren recio, ¿eh? Quiere mantener en forma. That's nice. Y Jordi también se cuida, dice que tiene que mantenerse en forma, ¿verdad, Jordi? Él dice que oh no. Ya. Él tiene que estar bien ponchadito, dice. Okay. Oh no, yo. Does that mean like really skinny? No, ponchadito es bien, sabes, porque es pesas. Haces todo eso. Tú sabes bien a Katz. Okay. Bien boludito. Oh, yes. Good. Bye, mom. Bye, Ollis. What time is it? Oh. Yep. Yeah. I'll waste my time like yesterday. I'm close the door now, so I won't see that. Jordi. Qué malo eres, Jordi. I saw you moving the steering wheel. No, Jordi, no, todavía no voy, todavía no voy. Bye, Jordi. Bye. No sé, Jordi. Ya dice, mire que moviste el volante. No. No he movido el volante. Ya, de tan pánico ese pobre niño. Ya. Ay, Jordi. Bueno. Venimos súper bien todavía. Ya deja a Jordi, son 7:27. Su
We're good. Yo. Vamos bien, ¿verdad, Alexis? ¿No, mi amor? No. ¿No? ¿Qué es? ¿De qué? ¿Qué es eso? Oh, ¿tú quieres música? ¿Tú quieres música? No. Fíjense que estaba mirando anoche y para eso ya miré ya tarde porque creo que yo no miro noticias. Así que hasta que ya no me doy cuenta. Anoche estaba escuchando y para eso porque la que me avisó, la que me preguntó fue una de mis sobrinas de México, de Guadalajara. Fue la que me mandó un mensaje anoche en texto para preguntarme si estábamos bien. Ya me sorprendió la pregunta, Eva. Y yo, no, pues sí. Dice que porque... Que si estábamos, ¿cómo iba? Y estábamos cerca del fuego o algo así. Yo no sabía ni qué fuego. Se está quemando bien feo. Ya van varios muertos. Y más de 1,000 casas quemadas. Y es aquí en California. Pero como yo miré, es para acá, para arriba, para acá, para un lado. Para el lado de Napa, para ese rumbo. Se está quemando bien feo. Pero yo no he escuchado las noticias, no sé ni cómo empezó. Se me hace raro porque ahorita ya no es tiempo de fuego, o sea, ya no está caliente. Quizá empezó en una casa, no sé, pero van muchas casas quemadas ya. Y qué triste. Bueno, las casas como quiera, porque la gente tiene aseguranza, pero el problema es las vidas. Ya van personas, ya llevan muertas ya varias personas. Cuando no es una cosa, es otra. Y... ay, no. Qué triste. Vamos de fiesta con Jesús. Si lo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo. ¿Qué, mi amor? Ay, qué carita de mi pequeño Hulk. Oh, ¿tú quieres música? Okay, ya acabo, ya vas a llegar, ¿ok? Un ratito. ¿Esa? O esa. Yo. ¿Esa? Yo. Espíritu de Dios, oh, hay que nacer el agua y el espíritu.
Diles bye. Bye, yo. Okay. Más con tu Santo Espíritu, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu Santo Espíritu. Ya se quedó mi Alexis. Contento, mijo. Qué bueno, qué bueno. Me habló el consejero de la escuela de con Jordi, porque habló con Jordi y me estaba diciendo, obviamente lo que me dijo pues ya lo sé, pero de igual manera si le agradece al Señor, me dijo ya ahora sí ya sé por qué surgió el problema este, por qué la muchachita empezó a insultar a Jordi. Y Jordi me había dicho ya que serán. Jordi ya me había dicho, no sé si una semana, y no me acuerdo si lo comentamos aquí en uno de los videos, no estoy segura. Yo creo que como una semana atrás, creo que fue, ya me había dicho Jordi que una muchachita, una americana, una güerita, así dijo él, una güerita le preguntó si quería ser su novio, y él le dijo que no, porque ya tenía novia. Pues resulta que esa güerita es esa muchacha. Creo que le dio coraje que le dijera que no. Entonces por eso lo empezó a insultar así. Digo, por eso, o sea, que qué bárbaros. De ver, si chiquillos, muy chiquillos, empiezan ya a andar con sus rencores. Y ya el consejero me dice que platicando con Jordi, se dio cuenta que él es un niño muy, muy educado, muy respetuoso. Lo cual se le agradece. Pero esa ha sido mi meta todo el tiempo. Desde que estaba mi chico, ha sido mi meta de educarlo a mi hijo, que sepa respetar. Pero claro, no con eso voy a decir que hizo bien lo que hizo, no. Pero también sabemos que todos tenemos un límite. O sea, nos cansan. Y bueno, tienen las cosas que no hay uno decir. Pero igual, o sea, tanto está la gente ahí, la persona está uno a métele y métele y métele, hasta que uno, o sea, somos seres humanos, hombre. Hay que estar conscientes también. Yo a mí sí me hacía raro porque mi Jordi, dije, es que a mí me extrañó porque reaccionaba así. Porque el amor ya tenía rato, ya tenía tiempo, desde que le dijo el que no, ya tenía él dando lata con él, entonces pues no. Entonces él se le hizo fácil hacer eso y con eso callarle la boca. Pero no, al contrario, se la activó. Le activó la boca a la muchachita esa. Y bueno. Pero ya la pusieron hasta aquí, ahora sí. ¿Eh? Bueno, traje agua, mi vida. Oh. ¿Sí me olvidó? Me olvidó, mi amor, se me olvidó ahora. Mañana, ¿ok? Okay. Ok. Y hola, mi amor. No. Diles hola. No. Diles, están mirándote. Dile a ellas, hola. No. Te dicen hi. Hola. Good job. Okay. Okay. Okay, mi amor. ¿Qué quiere, mis amores? ¿Para allá? ¿Y luego Jordi? ¿Dónde? ¿Y Jordi? ¿Qué le hacemos a Jordi, mi amor? ¿Lo tiramos? No. ¿Mm? ¿Aquí por Jordi, ok? Uh-uh. No.
tu hermano ahora? Seguro, qué bueno que no nos puede tirar, si no un día me tira a mí también y... No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Tengo unas ganas, pero ganas de granadas. Y aquí hay, pero solamente como en árboles de casas así. Está una huerta. Pero no, hombre, dan como $2 cada granada. Con que no sea más cara, porque el año que llegamos aquí a California, el día que yo llegué aquí a Fresno, que venía de Florida, y pasamos por ahí donde venden esas huertas que venden fruta. Y en ese entonces llegamos a comprar una porque yo moría de ganas de una granada. Así que llegamos ahí a comprarla. Pensé yo, bueno, estamos en California, estado de la agricultura, donde ahí tiene la huerta y todo sale más barato. No, sorpresa. $2 cada granada. En ese entonces, estamos hablando de 7 años atrás. Exactamente. Hoy hace 7 años que salimos de... que llegamos aquí. Hoy cumplimos 7 años aquí en California. ¡Wow! ¿Cómo se pasa el tiempo, de veras? 7 años. Ya recogí a Alexis, o sea, no hay manera de que esté yo mal. Pero ¿saben qué? Está raro. No hay ni un carro esperando aquí. Mi pregunta es, ¿por qué? Qué raro. No hay ni un carro esperando a nadie. Y normalmente son las 7:22. Cuando llego ya están los carros. Está bien raro. Fue la primera que llegué ahora. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso yo quiero, si Dios quiere, ya vas a dormir, mi amor. Si Dios quiere, me gustaría poner plantar un árbol de granadas. Ay, qué pura casa. Se pegó, mi amor. A ver, ¿ya vas a dormir, mi amor? Agarra tu almohadita. No. ¿Y yo pilo?
¿No la quieres? ¿La tiro a la basura? Ay, qué carita. Ay, bebé. Mira nomás. Alexis. Se me hace bien raro que ahora no había ni un carro cuando llegué. Bueno, ahorita ya hay uno aquí delante de mí. Hay otro atrás. Pero sí está raro. Y son las 2:25. ¿Quién sabe qué pasa? O la gente ahora toda se quedó dormida. Ya grandes, ¿te imaginas qué se espera de Little Kids de Smiller, mira, de del Menchi? Wow. Yo me voy a ver si I'm yo not gonna talk that much for today, my dog hurts. ¿Eh? I'm trying not to talk too much today, my dog hurts. Te compro unos de esos, hijo. Bombones. Los bombones te ayudan. Yo te llevo a comprar, que te compras una bolsita. Cuando te doy la garganta, no escuché decir. Piensa si era cierto. A ver si hay alguien de aquí que nos mira. Les lo han calado y nos digan. Que dicen, cuando uno tiene dolor de garganta, cuando empieza con el dolor, hay que comer bombón y el mismo bombón ayuda. No, mijo, vos no se comen. Marshmallows. Dice que es algodón. No, mijo, no voy a rellenar. No voy a, que no quiero rellenar un de ese conejito. No, hijo, de este bombones. ¿Ok? Mira, ponte a darle. Donde ya están los estudiantes. Un montón de estudiantes que me dejan pasar. Ahorita te compras una bolsa, no le sé, una bolsa grande de los grandes. Compra una bolsa de esas para darte. Y comas. Y dicen que con eso, mañana amaneces bien. Ahorita le calamos y tú me dices, ¿ok? ¿Entonces no quieres comer, hijo? Are we going to? Lo que te gusta a ti. ¿Talk Bell? No, pero esa no se me anota, nomás para hablarte, ¿verdad? Ya fue. Acuérdame para comprar los bombones, sí. Okay. And you know where John's Incredible Pizza is, right? Yeah. Oh, my friend said that one right there. Yeah, he said he's gonna be throwing a party over there. ¿Cuándo? I don't know. He says. Oh, okay. Yeah. Is it exactly por la peach, no? The one right across from Don, Don Teriyaki Don. Oh, allá. Yeah. Oh, okay. Yo estaba pensando, tú tienes que entrar para tu entrada, tú, ¿no? He said he's gonna let us in. No sé, sí, pero tú vas a tener que pagar tu entrada, hijo, yo seguro. Luego le preguntas que cuánto vale la entrada, a ver que ya, si te dice, no, es que ya vi free, ya sabes. Sí, para que sepas también cuánto llevar. Ahí es como parecido como a Chucky Chisme. Kind of. Maybe. Not exactly, pero digo así. Yeah. No hay Dios que alma aquí. Me vine muy acá, ¿verdad, hijo? Usted allá. Right. Pero voy derecho, me voy por aquí, la misma para vuelta. No, es que yo no voy a dejar ahorita. Mira aquí, están como esquelines.
Nomás se pone la luz verde para ellos y ¡fum! Se dejan ir. No se olviden. Alex says no, he has a pillow, right? Le dije, no la quería agarrar. Dijo, era su almohada, dijo que no, y no la agarro. Es muy sincilico este. Yo creo que tenía mucho sueñito, los quedó bien dormido. Y you don't want to do anything? Yeah. Not even the simplest thing. Ni siquiera eso. Ahora llegué, hijo. No había ni un carro para llegar por ti. Digo, what the hell? ¿Qué pasó? ¿Te dieron temprano otra vez? Como que a todos si les hizo tarde hoy. Siempre cuando llego ya hay varios carros ahí adelante y yo me quedo acá más atrás. Ahora nadie. Solo, pues llegué. What time did you go? Igual que siempre, mijo. Same time. Which is 1:30. No, 2:22. 2:23. Around that. Wow. Yeah, porque recojo a Alexis como a las 2:15. No. Yeah. Ya de ahí me voy por ti. Llego como a las 2:22, 2:23. Alrededor de esa hora. Y ahora no había ni un carro. Y yo dije, wow. Y esa me, como que me confundí por un ratito. Dije, no, Leo, aquí traigo a Alexis. O sea, vengo bien. Ya están los punkies, hijo. Voy a ver si me compro una calabaza para hacerla con de este piloncillo. Y con leche. Y sí, vienen todas las calabazas, ¿eh? Y aparte, a ver, siguen poniendo, por ejemplo, se van desocupando el lugar ahí, van poniendo más. Ahora no hay muchas como otras veces, ¿verdad? Otra vez tienen muy lleno. Jordi no quiere hablar, dice que le de su grandita. Dice que no quiere hablar. Y está bien que no hable, porque le va a hacer daño como quiera. Too much work for you. Se le va a. No, amigo, mm-hmm. Se no. Se le va a irritar su gargantita. No, mi cosa, no. Nomás es un rato lo que es un clip, lo que hay que hablar, hijo. Mira, hijo. Even dogs are crossing the street. Ya, también, ya están separándose mal, pinches perros hoy, hijo. Wow. Hasta eso, se andan luciendo ahora también atravesándose, no deben. Ay, Dios, tan grande como tú. What can they be like birds flying straight? ¿Verdad? No, los pájaros también hacen sus maldades, hijo. Si te atraviesas nuevamente, hijo, te pegan la cabeza. ¿Y si estás calvo, hijo? A la muerte, ayuda, hijo. Muy bonito. Seguro, ese gordo más. Ah, la vida del gordo me cae que no la quiere. Puro dormir. Es dormir, no. No, ¿cómo es? Comer, dormir y cagar. Esa es tu vida, hijo. The birds. Mi gordo se queda verde como, ¿de veras? ¿Dónde el pájaro, señor? Oh, the one just flew away. Don't tell him. Don't worry, I just heard one jump on top right now. ¿Paro arriba? Yeah. Really? Yeah. Oh, es un pichón. Oh, no, es un pájaro. Oh. ¿Les gustó para pararse aquí arriba, hijo? Okay. Alexis. Jordi está a dieta, Jordi no quiere comer, nomás sales comió, ¿verdad, hijo? Mom, I'm stuffed like a turkey, what do you mean? All in here, stuffing the turkey in, and you're saying I didn't eat anything. Wow, Alexis. Estamos aquí
el Taco Bell. Y Alexis está comiendo Jack in the Box. Oh, mira, una papa. Wow. It's lucky you got a straight one. This day is toast a coolie, yeah. I wonder how fries will look like in the future now. Because they used to look straight, now they're making curly ones. What do they do now? The waffles. What do you eat? The fries? Tiene con waffles también. Oh. Those ones. The ones that teriyaki done ones? Yep. Or the one at the pool. Se venden en varios lugares, ¿no? The Doghouse Grill. The Doghouse Grill. No, como esas no las son las. ¿Y te mueres? Well, I remember what they are. Oh. A hat took a fork. I can't tell if you're recording me or recording yourself. The bombones. No se olviden. Oh no, I'm starting to feel better now. Oh, sí? Yeah. Pero para que te quite bien completo. We got bombones at home. Pones. ¿Qué es? Bombones. 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 Oh no, it's a carb. Pompones. Pompones. ¿Qué es, Alexis? Mis pompones. No. Tú no tienes que hacer abajo, recógela. Bad boy. Ok. Shelby's back. No hagas eso. Want me to take anything out? No. Déjalo. Dale, toma tu refresco para irnos, hijo. Te van a quedar, hijo. Te van a quedar esos caricaturas, hijo, dando vueltas todavía. ¿Te deja la cabeza llena de comida? Dale, si ya no le peinos. No, déjalo. Eso voy a pesqueando. ¿Está qué? Pesqueando. ¿Pesqueando? ¿Qué es eso? Pesqueando. Stop spinning. Alexis. You think I take showers for nothing? ¿Verdad? Toma tu refresco, no, Alexis. No, Alex. Mom, I think it's raining in here. ¿Verdad? Va a terminar con Jordi. Va a terminar con confeti, mijo. Confeti de papas. Te lo va a echar toda la cabeza. Te va a echar papas, te va a echar pollo, te va a poner todo ahí. No stupid jokes, mom. No, si tú eres Juan, ¿verdad? No, no, José, ¿no? Oh. No, tú dices que eras José, ¿te acuerdas? Oh, sí, ya. Yeah. Mi nombre es José. And I came from Mexico, man. En tono y tono. ¿Por qué soy un orejo, man? ¿Por qué soy un orejo? No, pero no puede ser la diferencia. Like the R word.
for those people, but uno, not that it's a bad thing now. Uno puede hacer la diferencia, lo que te digo. No, porque aquí se aventara un barranco, también te vas a aventarte, ¿verdad? What? Se te se mete un barranco, ¿te vas a aventar tú? What are you telling me this? No me asking. What? Si tú miras que uno se avienta de un edificio alto, ¿vas a ir a hacerlo? No, I didn't ask you. No, no, pero me estoy diciendo que yo te quité pronto. Exactly. Es lo que te quiero decir. No, porque la gente diga malas palabras, también nos va a decir. No, I'm only saying that our word for, like, for this kid. No. Now, these days, it's a bad word since the people use it in a bad way. Yep. This is it. No. No, ¿qué, mi amor? No, ¿qué? Que no dice, que no diga así. Ay, Dios mío, monstruo. Oh, you want to be a monster instead? No. Alex, boogly, boogly, boogly. Alexis, ¿cómo le hace Hulk? That's not what Hulk does. Te va a destrozar, Jordi. Shoot, Hulk doesn't destroy people's sweaters. Shoot. Depende, si lo hacen enojar, hijo. Boogly, boogly. You saw that Avengers, remember the first one where he started grabbing Loki? Tú. Oh, sí. ¿Tú sabes esa película, verdad? Well, his name Luke is Loki. Loki. Algo así se llama ella, Loki. Es mucho que no vengo la del dólar. It's funny. Mira, siento para Navidad, bueno, para Halloween digo, pero Halloween no me interesa a mí. Yo no me quiero a decorar mi casa para Halloween. Oh, the first time we watched the movie though was so funny. Because he's in the middle of talking, is that I will take over the world. And he grabs his leg, dude. Ay, no, está el otro le encerrió, ¿verdad? Mom, this is other kid in my school, he's disabled as well. And he actually likes Hulk too. ¿Sí? Yeah. He even had his toy hook when I had PRC, which is another word for... No me gusta decorar mi casa para Navidad, para el día de San Valentín, pero para Halloween, oh, no. ¿Decorar para Halloween? No. Yeah, you're giving away candy. That's not my stuff. Yeah, that's not her stuff. You all know diabetes. That's the problem, no, right? No, decorar para Halloween, no, mijo, es como decorar para el demonio. Oh, I thought you were talking about diabetes. That too. Decorar para Halloween, no. That's but the main idea is diabetes. Ahora, que si me gustaría dar dulces para los niños, sí. So you're giving other people diabetes. ¿Ellos salen a buscar? Isn't it weird when they say don't get candies from strangers, but then you go out and then get candies from strangers you don't even know? No. How does that make sense? Make America great again. Wow. Fool. Wow. Alex, what? Your turn. Wow. No, don't grab my goddamn hood. Won't go? Get up here. Te va a agarrar. Déjalo. Te va a agarrar, Kitty. Te va a hacer. No, you got me. Tú. ¿Oh, sí? Oh, él te habla. Casi te va a hacer, dice. I'm looking at him. Oh, no, ya. Está muy bajo, ya. ¿Y moi? Shoot, I forgot I was going to say, never mind. Wow, Jordi, ¿estás como Dory? ¿Tienes memoria cortita, hijo? Who are you talking to? ¿A ti? Oh, my name is Jordi. ¿José? ¿Tu nombre es José? I really don't know anymore. Oh, no, pues sorry. Oh, Dory, that's right. Ay, Jordi. It's Dory. Jordi Gabriel. ¿Te llamo Gabriel Jordi mejor? No. That's Gabi, too much. Gabitos. Gabitos. That's too much. You gave me my, they gave them my personal information. No. You gave them my middle name. Gabriel. Shoot, I hadn't seen it for a while. Oh, yeah? Yeah. What? Oh, man. Why you always gotta be like that? Do you pay for the bills on my sweater? No. Who bought the sweater? Not me, but not you. So we in the middle.
Yori. Yori, vas a mover aquí, amigo. Ponte en paz. ¿Qué? Que te pongas en paz. No dices bien. Oh. No dices para irte más recio. No, my name is Yori. Be no more. Ya está la troca ahí, no manches. Ya, damn. Where's the tow truck? Vaya, ahora se parqueó bien. Get, nah, nah, get a tow truck. You still need a tow truck. The loser. Vaya, se parqueó bien. A for effort. Yep, you did. So, what was that one song that Anna sang? Oh, yeah. For the first time in forever. Okay. No, la de Frozen?